Saludo en el nombre de el Señor. Tenemos aquí a alguien que no necesita presentación en esta tarde, un invitado que en otras muchas ocasiones nos ha pues honrado con su presencia, con su canto, con su humor, que todos ustedes conocen seguramente, mi querido Joel García. Joel, llegó el día de poder nuevamente tenerte aquí en nuestra Fe en Vivo, tu casa. Ay, caramba, muchas gracias, Pepe. A mí también me da mucho gusto estar con ustedes. Y de veras, tenía ya un poquito de tiempo que no pasaba por acá. Pero, caramba, yo sé que esta es mi casa porque ustedes me han dado esta hospitalidad. Tú sabes aquel dicharacho mexicano que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Es buena, claro. Así que hoy, aunque sea tarde, tenemos la dicha de tenerte acá. Para mí es doble dicha. Bueno, pues ya que te tengo aquí, vamos a cumplir con una tradición muy, muy especial, que es encender nuestra tercera vela nuestra corona de Adviento. De Adviento, exactamente. Recuerdan que estas velas nos van recordando las semanas en las que nos vamos preparando para la gran fiesta de la Navidad. De la Navidad. Tenemos las dos color morado y, Joel, estamos encendiendo en este día la color de rosa. La color de rosa, que sí. Si tú te fijas, las dos moradas son más de tipo penitencial, de preparación. Sí. Pero si tú al morado le pones un poquito de blanco, a la pintura morada le pones un poquito blanco, te va a dar el color rosa. Rosa, claro. Y el blanco quiere decir la alegría. La alegría. Por eso estamos en la semana de la alegría, sí, Gaudete. Claro, qué lindo. Así que ya estamos en camino, ya estamos muy cerca de la Navidad. Y para ponernos en manos de quien es la alegría, quien esta semana también recordamos durante el Adviento, pero en esta semana de la alegría, nuestra Madre Alegría. Nuestra Madre Alegría. ¿Qué? La Madre de todos nosotros, de la Virgen María. La Virgen María, claro. Así que vamos a ponernos en manos del Señor a través de la Virgen María. Claro que sí. Esa oración que el ángel le dio ese saludo, su parienta Isabel la saludó y toda la iglesia por siglos cumple la profecía que dice: me felicitarán todas las generaciones. Todas las generaciones. Así que nos unimos. Dios te salve, María. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Joel, y en este mes, hace pocos días, hemos tenido dos celebraciones marianas importantísimas. Una, el 8 de diciembre, nuestra Madre Inmaculada, sí, la Virgen Inmaculada. El 12, Nuestra Señora Emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe. De Guadalupe, claro. Que tú sabes que entre ese título de Emperatriz de América, patrona de México, patrona de Filipinas, sí, también es la patrona de los por nacer, la patrona de la vida. Sí, sí. Entonces yo quiero compartir con ustedes para que nos unamos con el pueblo dominicano, Joel. Mañana, día 16, República Dominicana quiere tener un día de oración muy, muy fuerte, porque el Poder Legislativo está por aprobar lo que se llama un aborto terapéutico, que en sí es una forma velada de decir: vamos a empezar a matar criaturas. Sí. Y nos han pedido de República Dominicana que invitemos a todo nuestro auditorio de radio, televisión, internet, a que nos unamos a nuestros hermanos dominicanos. Exacto. Sobre todo mañana. Mañana, día 16, pidiéndole que Dios pare esta iniciativa de legalizar el aborto, que no es más que legalizar el homicidio. El homicidio, exactamente. Así que sea usted dominicano, no sea usted dominicano, de cualquier nacionalidad, aquí nos unimos como qué, como iglesia, ¿verdad, Joel? Exacto. A pedir exacto que la mano de Dios permita que no llegue esa horrenda posibilidad de una ley tan nefasta como ya se ha aprobado en otros países, qué Joel. Qué bárbaro, qué barbaridad. Así que nos unimos a todo nuestro pueblo dominicano. Claro que sí. ¿Cómo dirías en dominicano? Mis hermanos, pero ven acá, y cómo es que, pero cómo es la cosa. Pero ven acá. Ay, lindo dominicana, que tuve el honor de estar varias veces por allá en el seminario, cantando por allá,
El padre Armando, ¿cómo está usted por allá? Que Dios me lo bendiga. Estuve en Salamá, la tierra, la perla del amor. Yo le puse del amor porque mira, en la Dominicana tienen un amor tan grande por la Virgen que olvídate, me veía Alta a mí. Gracia. Dice, usted es Guadalupano, sí, de la Alta Gracia. Usted es guadalupano, me dicen. Y le digo, sí, cómo no, pero también soy de la Alta Gracia, porque en su parroquia de la Alta Gracia, exactamente como hay en Guatemala, que está el Cristo Negro, hay un Cristo Negro en Guatemala, que se sube por atrás del altar y se llega hasta la verdadera imagen. Anda. Igual es allá en la República Dominicana. Y te digo que es una devoción, por eso es que, no sé, nosotros que pues, en medio de nuestra pobreza, pues, seguimos. Pobreza, digo yo, porque somos pecadores. Pero en medio de todo eso, seguimos al Señor. Veneramos a nuestra madre tan bella que ella nunca nos deja. Y cada quien tenemos a una madrecita linda. Claro, tenemos esas devociones de cada país, Chiquinquirá, Luján, etcétera, cada país. Pero es una sola virgen. Sí. No caigamos en que mucha gente piensa que hay un montón de vírgenes y que una es mejor que la otra. No. Es una sola, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho el honor de tener diversas advocaciones en cada uno de los países, inculturizándose con cada cultura. Pero tenemos Nuestra Señora de Guadalupe, que no porque aquí esté un oaxaqueño y acá está un chilango del DF, la tenemos acá. Es emperatriz de América, familia. Sí. Por eso le cantaron las mañanitas en la basílica. Claro. Estuvimos en Los Ángeles con nuestro querido señor arzobispo, a José, ay, hombre, se me fue su apellido, por Dios, el nuevo arzobispo de Los Ángeles. Flores. Gómez, José Gómez. Yo siempre lo confundo con el arzobispo de San Antonio. Patricio. Él estuvo en San Antonio antes de ser enviado para Los Ángeles. Qué bien. Y qué hermoso poder cantar como pueblo de Dios a nuestra madre. Qué lindo, Guadalupe. Pues, eso. Ajá. Yo antes, pues, tú sabes que andaba en la música popular, ¿no? Ajá. Pero ya nada de eso me llena, la verdad. Ajá. A mí, yo cuando me dicen, hay que ir a cantar a tal parroquia, y yo pido permiso para cantar, y pido permiso, y me dan el permiso, ¡ay, qué lindo! Yo vivo lo que yo le estoy cantando a Jesús. Ahora, Joel, en este evento que acabamos de recordar, el 12 de diciembre, las apariciones de nuestra Virgen de Guadalupe allá en el Cerrito del Tepeyac, a Juan Diego, muchas veces nos podemos quedar en la historia, como ver una historia romántica, una historia que pasó, una historia bonita, que la Virgen se le presentó a un indígena. Pero tenemos que ir al meollo de esta aparición, que fue encomendarle a un nativo, como es Juan Diego, el que realmente el Evangelio empezara a correr por todo nuestro altiplano de México y por toda América. Por toda América. Por eso San Juan Diego es San Juan Diego. Yo tengo por ahí la memoria de que creo que tú tienes un canto que habla precisamente de este gran santo, San Juan Diego. San Juan Diego, claro. Seguro. ¿Tienes afinada la guitarra? Esta guitarrita está muy linda. A ver, vamos entonces. Vamos a ver. ¿Cómo se llama este canto? Esta se llama San Juan Diego. Ajá. Así es que dice así. Vamos de la mano de Juan Diego, peregrinos caminando al Tepeyac, veneremos a la Madre de los Cielos y a su Hijo Divino hoy venimos a adorar. Somos todos hijos muy amados y Juan Diego nuestro ejemplo en el amor, por su fe, su obediencia y su legado nos encomendamos a la Madre del Señor, unidos por la fe, unidos por el amor, unidos por el Espíritu que Cristo nos dejó, unidos por la fe que Juan Diego nos enseñó,
en cada mano un hermano, unidos en un corazón. También por el camino va la madre del Señor. Juan Diego, su mensajero, va y a Jesucristo nos conducirá. Somos todos hijos muy amados y Juan Diego nuestro ejemplo en el amor. Por su fe, su obediencia y su legado, nos encomendamos a la Madre del Señor. Unidos por la fe, unidos por el amor, unidos por el Espíritu que Cristo nos dejó. Unidos por la fe que Juan Diego nos enseñó, en cada mano un hermano, unidos en un corazón, en el corazón de Jesús. Este canto realmente nos tiene que motivar a ver en San Juan Diego un modelo a imitar. Mucha gente ve a San Juan Diego como ese indito que la Virgen le hizo el gran honor de que quedara impresa su bendita imagen en latino, a lo cual es un tremendo honor, ¿no? Sí. Pero ahí no termina realmente la labor de San Juan Diego. No. La gente piensa que cuando él entregó las flores que quedó impresa la imagen, pues que Juan Diego ahí mismo terminó. Sí. Nos dice la historia de que él, los 17 años que él todavía permaneció con nosotros antes de que se lo llevara al cielo Dios, se dedicó realmente a explicar todos los símbolos de ese gran códice que es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y en esa manera evangelizó a... Seguro, porque si usted tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe, vaya al cuello de la imagen, aquí, al cuello de la imagen, y verá que hay una cruz ahí. Esa cruz fue la puerta de entrada del Evangelio a nuestra América, porque San Diego explicaba todos los símbolos, el sol muerto, la luna muerta, etcétera, todos los demás jeroglíficos, porque eso es lo que es un códice. Pero cuando llegaba la cruz, ahí les daba el mensaje de la buena nueva, les decía, ya no hay, Joel, que sacrificar más vírgenes, más guerreros, no hay que abrir más corazones, ya no hay que entregar, porque esos dioses están muertos. El único sacrificio necesario lo dio Dios en esa cruz, su Hijo Jesús. Sí. Qué hermosísima labor la de San Juan Diego, ¿verdad? Hijo. Y ahí está el modelo. Yo decía, ahora que estuvimos en Los Ángeles, Joel, que San Juan Diego nos tiene que inspirar de nosotros ser evangelizadores en nuestra propia realidad. San Juan Diego no se fue a África, no se fue a Asia, se quedó evangelizando a su propia gente. Sí. Exacto. Y yo creo, Joel, que es lo que tenemos que hacer, evangelizar, empezando por casa. Por casa, exactamente. A los primeros que tenemos cerca, evangelizarlos. Exacto. Ahí está la grandeza de San Juan Diego y el milagro de Guadalupe que nos sigue hablando hoy día. Claro. Es hora de evangelizar. Claro. Imagínate tú, cuando yo era 6, 7 años, mi madre me dio esta fe tan grande. Íbamos a la iglesia, fíjate qué educación la de antes, no sé ahora, ni voy a hablar de ahora. Entonces, allí me decía mi madre, cuando lleguemos, le tiene que besar al padre en vía de respeto, a un sacerdote se le respeta. Uh-huh. Y ella me enseñó a respetar a todos los sacerdotes. Uh-huh. Y hasta hace poco le besé la mano a un sacerdote, se sintió medio raro, pero yo me cayó tan bien que es amigo mío y le besé la mano. Uh-huh. Y caramba, eso era, y me decía, y tiene que quedarse quieto y hincarse y ver a Dios. Allí está Dios. O sea, que esa semilla que sembró la mamá, años más tarde, después de que pasaste, todo el mundo sabemos tu historia, por esa vida tenebrosa un poco, aunque estuviste muy metido en el canto, con uno de los tríos famosos, los tres caballeros, etcétera. Pero esa semillita, Joel, a su debido tiempo, Dios permitió que esa fe de la niñez, ahora está aquí un Joel dedicado al servicio del Señor por medio del arte y de la música y del canto. Y como dices tú, hay que
evangelizar empezando por casa, ¿verdad? Joel, ya que estamos en este tiempo de Adviento, desgraciadamente el mundo nos ha robado el Adviento en una gran parte, Joel. Sí. Hemos perdido ese sentido de un tiempo de preparación, un tiempo de reflexión, un tiempo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para recordar que Jesús vino, que Jesús viene y que Jesús volverá, Joel. Volverá, claro. Pero este mundo mercantilista, este mundo consumista nos ha robado el Adviento y hoy día la gente no tiene, por ejemplo, devociones o estos tipos de sacramentales tan bonitos como es la corona de Adviento que nos va llevando a las 4 semanas, ¿verdad? Mira lo que dijo el Papa este domingo, porque el Papa nos está dando duro. Nos está dando duro. Y fíjate lo que dijo. Esto fue durante una homilía que celebró el día domingo en uno de sus parroquias. Fue a visitar una de sus parroquias en Roma y dijo que denunció con energía que el consumismo en Navidad no es la verdadera alegría, no a la alegría del consumismo que nos lleva al 24 de diciembre y con ansiedades, pensando, ¡ay, me falta esto! ¡Ay, me falta lo otro! No, dice, esto no es lo que le da gloria a Dios. ¿Cuánta gente quizás, Joel, que nos están escuchando, o por radio, por la televisión, quizás están en este tipo de ansiedad por las compras? Oh, sí. Sí, yo conozco uno ahorita que está loco, que va a ir antes a comprar, porque si no, le digo, pero ¿por qué tan rápido, no? Y me dice, no, porque si no, después yo no puedo ni entrar a las tiendas. Ahí está el consumismo. El consumismo. Claro. Y perdemos todo el sentido de la espiritualidad de este tiempo, porque el mundo nos está bombardeando, compra con villancicos. Bueno, y no veo un símbolo religioso en las tiendas, Joel. No. Todos son campanitas, flores de Nochebuena, que no es que sean feas, pero ¿dónde está, por ejemplo, un misterio? Sí. José, María, el niño. Exacto. Que son, como dicen en inglés, Jesus is the reason of the season. Jesús es la razón de la temporada. No las compras. No. En cambio, nosotros, ahí, tú en tu casa y todos los que conozco yo de hermanos de la iglesia y hasta el nacimiento puesto y hasta el otro, a mí no me interesa si me critican. Pero porque yo también hay hermanos de estos que yo les llamo esperados, no separados, que, usted también pone el arbolito, usted también pone esto, usted también, yo pongo todo, pero con Jesús adelante. El arbolito es un gran símbolo cristiano, Joel. Sí. El arbolito se empezó como una práctica para simbolizar la luz de Cristo. Sí. Las luces que les ponemos a los arbolitos es para que recordemos en casa que Jesús es la luz. Es la luz. Que vino a traernos la luz a las tinieblas, ¿verdad? Claro, qué lindo. Joel, antes de que cambiemos de un poquito de tema, que quiero ir al tema de este tercer domingo, cuéntanos de tu devoción mariana, porque yo sé que tú eres un mariano. ¿Qué es para ti la Virgen, Joel? Ay, mi madre. Te toqué la cuerda sensible. Para mí la Virgen es todo, desde luego, no anteponiéndola con Jesús. No. Para mí la Virgen es mi vida. Mi vida, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, desde niño me sembraron ese amor con la Virgen. Desde niño. En mi tierra, en Oaxaca, hay una Virgen de la Soledad que tiene una perla preciosa en la frente. Preciosa Virgen. La encontraron también los marinos en el mar. Y bueno, preciosa. Mi mamá también me llevaba. Y a hoy, para mí, la Virgen, simplemente, la Virgen es la que nos evangelizó a todos. Fíjate, verás por qué. Porque al dar ese precioso sí, ella trajo la salvación de nuestras almas a toda la humanidad. ¿Te imaginas cuando el ángel le hace esa pregunta, invitación, si acepta ser realmente la primera depositaria del verbo hecho carne? Claro. María pudo haber dicho que no, Joel. Claro. Y jovencita. 14 años. Y ese fiat de María fue lo que permitió que el verbo se hiciera carne y, como tú dices, nos trajera... Claro, la salvación. ¿Y qué fue lo que dijo ella? Pero ¿cómo va a ser posible si yo no conozco varón? Y acuérdate que en aquellos tiempos, pues, era duro con la mujer así, la mataban a pedradas. ¿Adúltera? Adúltera, claro. Y entonces, ¿sabes cómo yo le llamo a ella? La reina de la fe. La fe de María. La reina de la obediencia. Porque ella no se opuso a nada. Cuando el ángel Gabriel
le trajo. Esa invitación a abrirse, a ser el primer sagrario. Exactamente. El templo, el nuevo templo, Joel, donde sí. Dios mora. Que exactamente es lo que digo yo. Gracias, yo todos los días, en mis oraciones, en la mañana, todos los días, yo le doy gracias a la Virgen, porque... Madrecita linda de mi corazón. Yo hablo con ella. Yo parezco un loquito en la mañana, man. Pero hablo con Jesús, con María. Ahí claro. Estoy hablando con los dos allí. Bueno, es que orar es hablar. Sí, claro. Es tener un diálogo con nuestro Dios, con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, con nuestra Madre María. ¿Qué fue lo que en la cruz el Señor en sus últimos minutos, cuando estaba Juan y la Madre, qué le dijo a Juan representándonos a todos? Hijo. Juan, aquí tienes hijo, aquí tienes a tu madre. A tu madre. Madre. Qué pena, ¿verdad, Joel? Y no estoy criticando, pero qué pena que haya quienes se llamen cristianos y son huérfanos. Y sí. Qué pena, ¿verdad? Que se llamen cristianos, que dicen que aman a Cristo y no aman a la madre de Cristo. Fíjate tú. Joel, si tu mami viviera, yo voy a tu casa a visitarte y está tu mami en la casa. ¿Qué pasaría si yo llego a tu casa y digo, Joel, hola mi amigo Joel, te abrazo y ignoro a tu madre? ¿Te sentirías tú bien? Que eso siempre se los digo yo. Siempre se los digo yo. ¿Qué pasa? Si la invitan a usted a una fiesta y despectivamente le dicen, ah, pero no traigas a tu madre, usted iría. Ah, no, yo no iría. Usted puede imaginarse cómo está de triste Jesucristo cuando ve que le desprecian a su madre. Hay que tener respeto. No quiere creer, no crea, pero no hable. Punto. Por eso este tiempo de Adviento es un tiempo tan mariano, Joel. Tan precioso. Es un tiempo donde los personajes del Adviento, Isaías, Juan Bautista, que lo hemos estado escuchando, pero María, ella es la que esperó el Adviento, la que esperaba. Y lo que tú dices, ¿verdad? Por esa fe de María, de creer en lo imposible, Joel. Claro. Imagínate, vas a quedar... Por obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a ser posible? La fe de esa jovencita, Joel. Hijo. Ajá. Y que a esa edad no hay experiencia de nada, viejo. A los 14, 15 años no hay experiencia. Y viene mi Gabriel precioso y le dice, ¿sabes qué? Que sí. Y no, yo no, porque no. Hágase en mí según tu palabra. Ahora, tú has dicho una gran verdad que yo quisiera que remarquemos, Joel. Cristo es nuestra... Adoramos solamente a Dios. Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Nosotros tenemos que tener una fe cristocéntrica, nuestro Salvador. Exacto. No, si el Santo Padre nos ha dicho el Papa Francisco, cuidado cuando una devoción no sea cristocéntrica, incluso una devoción mariana. Cuidado, y no porque tenga nada mal a María, pero cuidado. No. Cristo tiene que ser nuestro centro. Cristo tiene que ser el camino, la verdad y la vida. Y María viene con él. Claro. Claro. No, son inseparables. Claro. ¿Dónde está Jesús? Está María. ¿Y dónde está María? Está Jesús. El ministerio del Señor se inició por la petición de María en Caná. Sí. Hijo, sí. Madre, no ha llegado mi hora, pero no, sin embargo, ahí empezó lo que conocemos como ya la vida pública de Jesús, a sombra, a petición de la Madre María. Claro. Qué lindo, ¿verdad? Joel, vamos a ir en unos momentos a... Unos breves mensajes. Qué pena, ¿verdad? Porque aguantaremos a Joel, pero bueno, pero no nos vamos a ir así en seco. Está bien. ¿Qué tal si tú? Yo creo que tienes un canto que habla sobre esta devoción mariana que se llama Madre Santa Virgen de Guadalupe. Sí, 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 sí. Y aunque ya no sea dos, esa la podemos cantar todo el año, ¿verdad? Claro, a cualquier hora, pues sí, es para Mamá María, ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces, esta canción es bella, no porque la haya compuesto mi esposa. Elcita compuso esta canción. Elcita, qué sorpresa, también es compositora. Sí. Un abrazo otra vez, mi querida Elcita, que la quiero mucho. Sí, así que ella compuso esto. Sí, ella compuso la letra y yo le puse la música. Así es que ahí estamos. Así que un matrimonio que compone y canta. Sí, nosotros juntos vamos al fin del mundo. Juntos, no nos separamos. Nada más que por ahorita que... Pues, no, yo, Elcita, no, ya te lo mando mañana para allá. Mándale un beso a Elcita para allá. Cómo no, mi amor, con todo mi cariño. Un beso y ya sabe que yo la quiero, ¿ok? Ajá. Bueno, y para que no se ponga celoso a mi esposa Viri, ahora uno para Viri claro, también, así las esposas están ya besuqueadas. Como dice el americano, seguro que yes. Claro que sí. A ver, entonces, Madre Santa Virgen de Guadalupe.
de Guadalupe, Madre de la Iglesia, recibe nuestras plegarias de amor y entrégaselas a tu Hijo Jesús. Tu corazón inmaculado, lleno de fervor, enséñanos a amar al Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, Madre, por tu humilde entrega en el plan de salvación de nuestro Creador. Respuesta de tan plena confianza y gran amor a Dios. ¿Qué hubiese sido de nosotros si no hubieses respondido sí? Bendita eres entre las mujeres y grande entre las mujeres. Madre Santa de Guadalupe, sea siempre bendita María. Ruega por nosotros, Madre Santa de Guadalupe, para que sigamos unidos en una misma fe y esperanza al reino de tu Hijo Jesús. Gracias, Madre María. Gracias por ese precioso sí que tú le diste a nuestro Creador. Porque por ese precioso sí vino la salvación de nuestras almas, tu precioso Hijo Jesús. Bendito seas. Ave María, gracias, Elcita, gracias, Joel, qué lindo canto. Sí. Y qué bien nos viene en este tiempo, tiempo de Adviento. El domingo que acabamos de pasar es, le llaman también Gaudete, que Gaudete, quiere decir, sí, alégrese, a la alegría. Y el Santo Padre, en el Ángelus de ayer, siempre la locución que nos da los domingos, dijo algunas cosas que quiero que reflexionemos, Joel. Dijo, nunca se oyó de un tanto o triste o santo con cara de funeral. Nunca se oyó de un santo triste o una santa con cara de funeral. ¿Tú has visto alguna vez alguna persona que realmente esté viviendo una vida de santidad que tenga cara de funeral, Joel? No. ¿Verdad? No. Y hay gente que piensa que para mostrar su santidad tiene que andar con una cara de místico,
una cara así de... ahí yo creo que eso es un poco de fachada, ¿no crees? No, ahí no. Así no se vale, la verdad. Los verdaderos santos han sido santos alegres. ¡Claro! Han sido santos llenos de gozo, del gozo de saber que Cristo está con ellos y de que vamos hacia el cielo, mi hermano. Sí, San Agustín era muy alegre. Ajá. Alegrísimo era San Agustín. ¿Y por qué no vamos a estar alegres si tenemos al Espíritu de de nuestro Santo Dios adentro de nosotros? Si Él nos regala el Espíritu Santo para ser felices. Pero cuidado, no desbarrar en un tiempo malo, en un tiempo de fuera de orden. Hay que estar siempre dentro del camino de Dios. Ahora, no vayan a pensar que yo me quiero hacer santo. No, sigo siendo pecador, pero le pido a Dios que por este día me dé la fuerza, me dé la fortaleza para no ofender a nadie, para respetarlos. Tú eres un gran testimonio, Joel, porque tú por muchos años, como un cantante muy reconocido que fuiste, es el trío Los Tres Caballeros, cantando con Miguel Aceves Mejía, con Manzanero, con todos esos grandes de la canción. Pero tú empezaste a buscar la alegría por otros caminos, ¿verdad? La alegría que ofrece el mundo, esa alegría encadena y que esclaviza. La alegría del alcohol, la alegría de la droga, la alegría del sexo fuerte. Olvídate, eso no sirve para nada. ¿Esa alegría te llevó a algo bueno, Joel? No, a nada. Ya andaba yo perdiendo mi matrimonio. No, cuidado. Y mi mujer, cuidado. De veras, en serio. Cuidado. Mi mujer, nunca he oído una mala palabra en mi casa. Y nunca me ha ofendido. Jamás. Siempre, sí, papá. Ahí el groserón he sido yo. Pero tengo entendido que llegó un momento en que te dijo, pero hasta aquí, Joel. Ah, sí, hasta aquí. Me dice, o paras o me voy y me llevo a los niños, porque ese ejemplo que tú das no es bueno, papá. Mira, cuando yo llegaba a casa, hasta la perrita que teníamos se escondía, mano. Entonces, ya me conocía lo borrachote que era yo, y hasta la perrita se iba debajo de la cama. O sea, que esa alegría que el mundo falsamente nos ofrece, como no sirve para temporal nada. Y después queda uno peor, e incluso físicamente te acaba y te puede incluso llevar a la perdición eterna. Mira, Joel, la depravación tan grande que han llegado. Ahora ya legalizaron la marihuana, están legalizando todo. ¿Para qué? Yo le pido a mi Jesús, ven pronto, Señor, porque perdóname que te falte al respeto diciéndote así, que venga rápido. Pero mira esto, cómo está, solamente lo compone. Ayer las lecturas de la liturgia, decía sobre todo la segunda lectura, tomando por una la de San Pablo, cuando nos dice allá en los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, estén siempre alegres. Fíjense, no nos dice solamente cuando las cosas van bien, cuando todo está color de rosa, cuando no nos duele nada, cuando estén siempre alegres, Joel. Quiere decir que esa alegría tiene que ser aún en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, incluso en los momentos que no nos pueden parecer nada alegres, como un ser querido que marcha de esta vida, ¿no? Pero la alegría tiene que ser que todo está en manos del Señor, Joel. Sí. Todo está en manos del Señor, lo que dice también San Pablo. En todas las cosas interviene Dios. Si esa es nuestra fe, aún en las cosas que nos pueden parecer negativas, podemos estar alegres. Exacto. ¿Y qué dice también mi Dios? ¿Qué dice Él? ¿Qué dice mi Jesús hermoso? No se preocupen por nada, que mi Padre proveerá. No te preocupes. Yo, si te contara mis anécdotas, de veras te quedas con la boca abierta. De veras, en serio, Pepe. Hay veces que me quedo yo así con los ojos abiertos. Señor, gracias, Señor, perdóname, Señor, gracias. Ya me resuelve esto, me resuelve el otro, me resuelve lo aquí. Tranquilo. ¿Y tanta preocupación para qué? Si estás en las manos de Dios. Fíjate, la palabra preocupación quiere decir que estamos ocupándonos algo que no podemos resolver. Estamos ocupados en lo que no podemos resolver. Y se nos pasa entregarle todas nuestras necesidades. Jesús dijo, pidan. Que se les dará. Pidan y se les dará.
Así que es bueno que cuando tenemos una situación que parece que el mundo nos va a aplastar, en ese momento entra la oración y la fe en el Señor, sí, ¿no? Sí, sí. Fíjate lo que dijo el Santo Padre. Quiero tomar dos frases de ayer, de su discurso, de su mensaje del Ángelus. ¿Cuál es la alegría que el cristiano está llamado a vivir y testimoniar? Fíjate, no solamente a vivir, sino mostrarla con su testimonio. No nada más de palabras, decir, ay, estoy alegre, no. Con su testimonio de vida. Dice aquí, es la que viene de la cercanía de Dios, de su presencia en nuestra vida. Desde que Jesús entró en la historia con su nacimiento en Belén, la humanidad ha recibido el germen del reino de Dios como un terreno que recibe la semilla, promesa de una futura cosecha. No necesitamos buscar en otras partes. Jesús vino a traer la alegría a todos y para siempre, Joel. Qué mensaje del Santo Padre ayer. Qué bárbaro, qué lindo. Yes. No necesitamos buscar en otras partes. Jesús vino a traer la alegría a todos y para siempre. Sí, Señor. Así Pero es. Para muchos pueden ser como palabras huecas, Joel. Sí, para muchos, para muchísimos, digo yo. Uh-huh. Sí, mira, volvemos a caer a los vicios, a todo. Bueno, muchos abandonan, una mujer se meten con otra señora, la abandonan, otra, y el alcohol sigue reinando. ¿Para qué? ¿Eso es ser feliz? No. No. Eso es abusar. Ahora, hay otro grupo de cristianos, Joel, que quisiéramos que también los ubicáramos. Yo conozco algunos que dicen, no, Pepe, este mundo es un mundo para sufrir acá. Es un mundo para cargar cruces, coronas de espinas, lo cual, vamos a hablar, no tengo nada con que haya momentos de hacer penitencias, claro, etcétera. Pero mucha gente dice, no, aquí este mundo es un valle de lágrimas, aquí hay que pasarlo sufriendo. No. El Santo Padre, mira lo que dijo. No, dice, no se trata de una alegría solamente de los que dicen, allá en el cielo es cuando seremos alegres. Allá es llegar a la plena alegría. Claro. Pero fíjate lo que dice el Santo Padre. No se trata de una alegría solamente esperada o desplazada al paraíso. Aquí en la tierra estamos tristes, pero en el paraíso estaremos alegres, dice alguna gente. Y dice el Santo Padre, no es esto así. La alegría del cristiano, y yo la he visto en ti, Joel, desde que te conozco, se vive ya en esta vida. Sí, claro. ¿Y para qué vas a estar triste? Digo yo, ¿para qué? Claro, muchas veces pues, soy humano, me preocupo, hay compromisos, bueno, pues, me preocupo, claro. Y pero ¿cómo no? Si lo que nos corre en las venas es sangre. Y somos humanos y somos imperfectos. El único perfecto es Jesucristo. Y desbarra uno, y aquí y allá. Pero digo, cuidado. En el tráfico yo voy manejando y digo, ay, mi madre, ya se me atravesó este cristiano. Bendícelo, Señor. Y entonces el otro día se me atravesó una señora. Dije, ay, mi madre santísima. Y se me queda viendo así. Ay, que me saca un dedo de la mano. Digo, ay, Dios mío. Le digo, gracias, que Dios la bendiga. Y desde allí le eché su bendición. Vaya Dios. Y me le sonreí. Ajá. ¿Crees que se sonrió? Claro. Claro. Ahora, si le digo tal, por cual, allí sale. Y si está por ahí cerca su marido, imagínate. El que siembra vientos cosecha tempestades, sí. Dice ese refrán, que es cierto. Sí. Si nosotros sembramos amargura, sembramos malas palabras, sembramos esto que el mundo tanto presenta, vamos a cosecharlo, Joel. Sí. Pero si sembramos alegría, sonrisas, claro, amabilidad, vamos a recibirlo. Claro. Hay un canto que me encanta, el título, Paz, Noche Mucha de Paz. Hijo de es uno de los villancicos de los cantos navideños, sí, Joel, que creo que clásicos. Hasta los paganos cuando lo oyen, sí, se calman, sí, un claro, poco, ¿verdad? Claro. ¿Tú sabes un poquito la historia de este canto, que nosotros lo llamamos en español Noche de Paz? Hace muchos años. Hace muchos años en Alemania. Sí. En Alemania. Parece que venía la noche, la vigilia de Navidad, y por alguna razón no llegó el coro en alguna parroquia, en una pequeña parroquia, y sí, no tenían cómo cantar. Y parece que ahí un sacerdote compuso así rapidito para que se pudiera cantar, y nació este canto, noche que yo creo que paz. Quizás es el canto más conocido mundialmente para esta época tan hermosa que ya la tenemos aquí, sí, Navidad. Ya está. ¿Tú la tienes en tu guitarra? Sí, claro que sí. Amansamos por ahí algunos que estén nerviosos, preocupados, metidos en el consumismo, corriendo en lugar de estar viviendo ese tiempo de Adviento. Dedícaselas a esta, Joel. Sí. ¿Qué le dices a los ansiosos? Que
No tengas ansia, hermano. Todo tiene remedio. No tengas ansias. ¿Para qué? Acá te están viendo por esta cámara. Dígaselos acá. Sí. Así, ojo, ojo. Pues que no tengan ansias. ¿Para qué? No vale la pena. Si de todas maneras el problema va a seguir. Si lo fueras a arreglar luego, con ponerte ansioso y decir malas palabras y todo, pues échale cohetes. Pero como no, te vas a hundir más y más y más. Y al ratito ahí vienen esas palabras tan feas, depresión. No, hombre, qué depresión ni qué nada. Pídele a Jesús, clama a Jesús. Jesús, en ti confío. Clama en Él. Y que esta noche de paz sea una vida de paz, Jorge. ¡Claro! Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Yeah.
nació el Redentor, porque nació el Redentor. Noche, noche de gracias, gracias Joel. Ya estamos en todo este espíritu de este tiempo de Adviento, navideño, el tiempo fuerte que nos llega ya el 25 Navidad, que sí. Por cierto, Navidad no termina el 26, ¿eh? Navidad principia el 25. Exacto. Y va hasta el bautismo del Señor. Ese es el tiempo de la Navidad, tiempo exacto. Fuerte, pero estamos en un tiempo de preparación. Joel, yo quisiera volver nuevamente, brevemente, a este mensaje del Santo Padre, porque me parece tan pastoral y tan importante. Y estamos a veces tan desconectados de lo que nos habla Dios a través de la iglesia, concretamente a través del Santo Padre. Y hoy no tenemos excusa. Hoy día podemos, por ejemplo, este mensaje del ángel lo podemos en una hora tener, conocerlo. Y quiero compartir, porque aquí viene la receta, cómo vivir este tiempo de Adviento y cómo vivir, yo diría, el resto de nuestra vida. Fíjate lo que dice. Nuevamente, San Pablo en la liturgia de hoy, está hablando ayer, nos indica las condiciones para ser misioneros de la alegría. ¿Habías oído ese término? Misionero, enviado, sí, llevar sí, la alegría. La alegría, claro. Rezar con perseverancia. Dar siempre gracias a Dios, seguir su espíritu, buscar el bien y evitar el mal. Si esto será nuestro estilo de vida, entonces la buena noticia podrá entrar en tantas casas y ayudar a las personas y familias a descubrir que en Jesús está la salvación. En Él es posible encontrar la paz interior y la fuerza para enfrentar cada día las diversas situaciones de la vida, mismo que sean las pesadas o las difíciles. Y repite acá otra vez, nunca se oyó de un santo triste o de una santa con cara de funeral. Nunca se ha oído. Sería un contrasentido. ¿Qué te dice todo esto, Joel? Simplemente la felicidad que Dios nos trae al nacer Jesús. Claro, es la felicidad completa. Desde luego, tienes que tener tu fe completa en Jesús para poder captar esa felicidad y que nada material de este mundo te esté distrayendo para poder ser feliz. Y lo que dice aquí es importante. Y si tienes esta felicidad, Joel, entonces te conviertes en un misionero de la alegría. Y puedes entonces hacer que en muchos hogares entre Cristo, fíjate. Claro. Me encantó cómo nos da esta presentación. Si nosotros vivimos nuestra fe con alegría, si esta alegría es real, auténtica, que es nuestra cercanía con Cristo, mucha gente al vernos, Joel, al solamente vernos, van a decir, yo quiero lo que este hombre, lo que esta mujer tiene. Sí. Y quizás se abran a ese mensaje de la buena nueva. Y como dice, entra a tantas casas, Cristo Jesús. Yo no lo había quizá pensado en esta manera, Joel, cómo la alegría puede ser ese vehículo también, claro, de evangelizar. Te hace portador de evangelización, de alegría, de todo. Si a ti te viene, como dice un tipo con una cara de funeral y te dice, hermano, te traigo la buena noticia de Cristo Jesús. Tú dices, oye, hermano, ¿esa es la buena noticia y tienes esa cara? No, pues, ¿cómo? No, no. Una persona que viene con una buena noticia, ¿qué tiene que mostrarlo, claro, con su actitud? Claro, claro. Y como vuelvo a repetir, saludar a muchas veces me saludan, no me conocen, yo no conozco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo le ha ido? Pero eso es lo que tiene que haber, esa mezcla entre la humanidad, no el insulto, no verte como que ven un pedazo de palo viejo, ¿no? Ya estamos viejitos, pero de todas maneras que nos vean con cariño, como nosotros vemos, como Jesús nos ve a nosotros. Esta frase que creo que se las quiero dejar ahí para que la mediten en lo que nos queda de Adviento y de Navidad. Tiene que ser un estilo de vida, fíjate. Joel, es que nuestro catolicismo no es una religión, va más allá. Es un estilo de vida que tenemos que vivir al levantarnos, al salir al trabajo, al conducir, exacto, como tú mencionas, al ir de compras, al ir al médico. En todas partes nuestra fe se tiene que mostrar en un estilo de vida. Claro. Pero creo que este mensaje es importante. Un estilo de vida alegre. Alegre, claro. Ajá. Claro, claro. Y si te hacen enojar, bueno,
Dios, perdónale y dame mi alegría, Señor. Yo de veras, mira, yo parezco loco. Hay veces que voy manejando y voy hablando con Dios. Ajá. Pero y no soy fanático como uno una vez me dice. No, el fanatismo no. Ajá. Fanatismo no. No, porque yo no estoy mencionando a Jesucristo nomás porque sí. Uh-huh. No, lo estoy mencionando porque Él vive, porque Él está en mí. Uh-huh. Simplemente, así de sencillo. Y que cambió la vida de una persona que iba hacia la perdición total, Joel, y sí. Ha hecho de ti un hombre que ahora tú estás llevando el mensaje por tu música. Joel, yo sé que tú has grabado ya. Sí. Tú tienes ya una producción de CDs que están disponibles. Sí. Que la gente pudiera contactarte y decir, yo quiero esta música de Joel, porque no solamente lo que has cantado hoy, has producido mucho. Sí, como ¿cuántos no. CDs tienes hechos por Joel? Ahorita tengo como 4. Ajá. Sí, 4. Cuatro que están disponibles. Sí, disponibles, claro. Y ahorita voy a grabar, ya hablé con Huizón, así se llama él, por teléfono, hablé con él. Que es el director de los hispanos en Puerto Rico. Uh-huh. Es un cuarteto que también él está entregado a Dios. Uh-huh. Total, enteramente tiene el coro allá en Puerto Rico. Y no nos dio tiempo en esta Navidad, pero íbamos a sacar un CD de Navidad, pero con toda la barba. Pero ese está todavía en gestación. Ah, sí, eso es lo que te iba a decir. Ajá. Que voy a grabar con los hispanos un CD. Pero de lo que ya tienes 4. Sí, bueno. 4. Voy a dar tu dirección para sí. Que la gente que tenga interés de contactar a Joel, ya sea para invitarlo a un concierto, a algún evento, o para conseguir su material que tiene, yo los tengo y son bellísimos, sí. Aquí va. Es muy fácil. Tiene que escribir a milagros.elsa. Apúntelo rápido. Milagros.elsa y luego la famosísima @ y luego gmail.com. Pero como hay gente que no habla inglés, dice, ¿cómo escribo Gmail? G de gato, M-A-I-L. Así se escribe Gmail. G de gato, M-A-I-L.com. Ahí te pueden contactar, Joel. Sí, sí. Y las personas que tengan interés en conocer más de tu producción, ahí la pueden obtener. Sí, claro. Ese es un buen regalo de Navidad. De Navidad, claro. Joel, parece mentira, pero el tiempo se nos ha ido, muchacho. Se nos ha ido. Una hora. Qué bueno. Y yo no quiero más que terminar esta noche con algo hermoso, que es con un canto tuyo. Claro. Pero antes de que te arranques con la estrella de Navidad, Joel, muchas gracias. Oh, gracias a ti. Gracias por haber estado nuevamente en Nuestra Fe. Espero que no pasen 5 años, sino vuelvas por acá en otra ocasión. Claro, seguro que sí. Yo estoy... Unas gracias al Cita. Sí, gracias a ustedes por estar con nosotros y nos despedimos esta tarde de Adviento hermosa con la estrella de Belén. ¿De Navidad? ¿Verdad? La estrella de Navidad. Sí, bueno, sí, pues vamos ahí. Del cielo cae una estrella, la noche santa de Navidad. Y al viento quedó suspensa, brillando blanca sobre un portal. Siguieron los pastorcillos de aquella estrella su gran fulgor, y estaban en un establo José y María y el niño Dios, y los tres reyes magos la miraron. La noche santa de Navidad, y en mi alma dejó la huella profunda y noble de la verdad. La noche se vistió de gala y a
que hay una fiesta en el cielo azul. Por todas las cosas buenas que nos trajo entonces el Rey Jesús. Del cielo cayó una estrella, la noche santa de Navidad. Y los tres reyes magos la miraron brillar y sus lindos regalos llegaron a ofrendar. Del cielo cae una estrella, la noche santa de